Hey, grandpa. Buenas noches a todos. Iniciamos a las 8. Ok, perfecto.
Buenas noches, ¿me logran escuchar y ver con claridad? O mejor dicho, Buenas escuchar bien. noches. Sí, lo veo y lo escucho. Perfecto. Gracias, Normita. Perfecto, Excelente. se ve. Gracias. Gracias, Ever. Se ve y se escucha bien. Gracias. Muy bien, sean todos bienvenidos nuevamente. Espero que hayan pasado un estupendo, feliz fin de semana, por lo menos a descansar un poco de nuestras tareas arduas que tenemos para ganarnos la vida. Vamos a darle continuidad y como parte de la motivación que le vamos a dar al curso, vamos a revisar los avances que podamos tener con las solicitudes o con las, mejor dicho, los requerimientos que necesitamos para poder aprobar el curso, como lo es la asistencia o los minutos conectados, más lo de la plataforma. Muchos por acá me han estado escribiendo y los felicito porque se nota un interés en querer resolver y darle seguimiento con el tema de la plataforma. No sé si digité mal la dirección o qué, pero en su momento no abría, ¿verdad? Como que no cargaba la página, pero luego se las mandé ahí al chat como para que logren ingresar y puedan darle el seguimiento respectivo. Hay que colocar como usuario el correo que les dieron en su, con el cual se inscribieron en su momento. Si lo hicieron con el correo del trabajo, pues el correo del trabajo. Si lo hicieron con el correo personal, pues con el correo personal. Y la contraseña de inicio es 12345. Yo les recomendaría que posteriormente, una vez ingrese, la cambie para no tener ningún tipo de dificultad. A esta oportunidad, digamos, a esta fecha, ya tendríamos que tener un avance completo de lo que es toda la unidad número uno. Ahorita vamos a revisar, ¿sí? Pero por el momento todavía hay una serie de compañeros y compañeras que todavía no avanzan o no inicializan la plataforma. Les mencionaba, por ahí me escribí y les decía, mire, avance lo más que pueda. Si usted la puede terminar, termínela y sale de ese compromiso y prácticamente su compromiso solo sería estar conectado los 60 minutos que demanda la clase, ¿verdad? Ya sea como oyente o participante. Pero aunque no me lo crea, la plataforma de manera individual no consume mucho tiempo, pero de manera acumulativa sí lo consume. Y más que todo motivacional, ¿verdad? Porque digamos, usted va evacuando un tema, cuando lo viene a querer ver en la plataforma, llevamos dos o tres temas adelantados y muchas veces eso es lo que dificulta para poder continuar. Entonces, lo motivo a que, por favor, arranquemos con esto. Si tiene, si tiene algún problema para poder ingresar a la plataforma, de preferencia hágalo en el chat grupal, porque ahí lo miran nuestros compañeros que le dan seguimiento a la configuración del sistema, ¿verdad? Ya que cuando me escriben personal, no tengo ningún problema con eso. Se vuelve una conversación mutua, ¿verdad? Entonces es mejor hacerlo cuando estén involucrados los encargados del sistema o los que les dan seguimiento para que puedan ver de que sí tienen ciertas dificultades, pues, y que les apoyen con esa parte. Entonces, por ejemplo, Alba, Damaris, Edwin, Esaú, Eunice, Ever, Alfonso, Harold, Ivette, Jonathan, bueno, ese no, Carla María Acevedo, Loida, Melissa. Vamos a ver quién más. Norma Patricia, Omar Alexis, Remberto y Jocelyn Rocío. O todavía no comienzan o tienen un avance bien, bien corto por el momento. Para que por favor, Ingeniero, puedan avanzar. Dime. bueno, yo estuve trabajando, de hecho, antes de entrar a la clase en la plataforma y creo de que, no sé, quizás yo me equivoqué, pero creo que ya solo el examen final me faltaba.
Vaya, mira, Normita, aquí tenés sí, un avance completo, pero en el caso de la unidad 1, 3 y 4 solo has avanzado con el 33%. Ah, okay. Entonces, falta que, digamos, termines las otras unidades, termines de volverte a meter la unidad y tratar de alcanzar el 100% en cada una de Quizás me ellas. salté, ¿verdad? Me salté ahí en algunas cosas. Ok, lo voy a revisar mañana. Mañana me voy a enfocar en eso entonces. Perfecto. Ok. Solo permítame regalar un mensaje. Bien, continuemos entonces. Bueno, hoy vamos a trabajar. Bueno, ¿no tienen alguna pregunta respecto a la plataforma? ¿Todo bien? Ok, entendería que todo bien. Todo bien. Sí, todo bien. Perfecto. Muy bien, el día de ahora, miren, tenemos como dos o tres clases que yo trato de hacer un preámbulo para que cuando lleguemos a practicarla de lleno, en la clase que corresponde, ya tengamos como una base. Más adelantito, por ahí vamos a ver las fórmulas y las funciones más comunes de Excel, que pues esto les van a ayudar a ustedes a crecer en la parte básica de Excel, ¿verdad? Pero por ahí nos encontramos con algunos temas que no sabemos qué ocurre primero, si el huevo o la gallina. Entonces, de una u otra forma, a mí me gusta adelantarme o hacer un preámbulo con ciertas situaciones para que cuando, si vemos uno, vemos el otro tema, ustedes ya tengan alguna base de cómo poder practicar. Y uno de esos temas son los tipos de referencia que existen dentro de Excel. Estos tipos de referencias se pueden conocer como referencia absoluta o referencia relativa. La referencia relativa es aquella que me va a permitir a mí hacer lo que yo le llamo una referencia dinámica, de tal manera que le ayude o le facilite la forma de los cálculos cuando usted quiera arrastrar una fórmula, ya sea de manera columnar o de manera fila, ¿verdad? Para que pueda hacer los cálculos un poco más rápido. Y tenemos la referencia absoluta, que la principal característica de la de referencia absoluta es aquella de mantener fija una celda donde el valor que se encuentra en esa celda es común en las diferentes filas, o sea, en las diferentes formas de calcular una fórmula en diferentes filas. Como que usted calculara, por ejemplo, el promedio de, el calculara el, la venta, la venta porcentual. Siempre va a dividir la venta individual entre el monto total de todos los productos que tengamos acumulado en esa tabla. Ya lo vamos a ver. Entonces, ese monto que está ahí, la venta total siempre va a ser, el valor que está en esa celda siempre va a ser común para cada una de las celdas. Entonces, usted deja fija o deja absoluta esa celda para que cuando lo arrastre no se le corra o no le brinque y pueda tener una referencia absoluta. Si todavía no me doy a explicar, creo que lo vamos a ver más adelantito y vamos a comprender mejor. El objetivo, pues, de esta sesión es que usted pueda realizar fórmulas y funciones. Ya vamos a ver más adelante cuál es la diferencia entre una función y una fórmula para automatizar, facilitar procesos, que no esté mucho digitando, ¿sí? Porque recuérdense que la eficiencia en los programas de Office, especialmente Excel, es evitar en la medida posible la mayor cantidad de tiempo consumido en la digitación. Entre menos usted digita información,
gana más eficiencia en conceptos de recurso tiempo y a la vez, ¿cómo decirle? Evita muchos errores de la digitación, ¿verdad? Y por ejemplo, yo tengo ahorita un teclado que yo lo compré barato y cuando lo compré me pregunté por qué estaba tan barato. Y era porque está demasiado duro las teclas. Entonces, aunque no lo crean, la dureza de ese teclado me genera mucho error de digitación porque a veces le doy, presiono una tecla y no me dispara la tecla o no me dispara la letra que tiene que salir, ¿verdad? O me genera ahí estarle dándole otra vez, presionándolo para poderlo sacar. Entonces, los errores de digitación generan muchos problemas, aparte de los errores ortográficos, errores mal escritas las palabras, ¿verdad? No sé cómo llamarle ese error o de acentuación, que en un momento dado no pueda generar o correr una celda. Miren, tenemos, se recuerdan, ¿verdad? Los tipos de cálculos que teníamos en una celda, ¿verdad? Los directamente en la celda, los relacionados a un valor de una celda o los vinculados. Creo que ya la mayoría trabajamos una fórmula, digamos, la mayoría conocemos, por ejemplo, que si yo tengo dos números, ¿verdad? Tengo el 7 y el 8, y la sumatoria de estos dos números es de una manera, digamos, trabajando con relaciones, digamos, ya les voy a compartir la hoja, trabajando relaciones según celdas. Entonces, por ejemplo, si tengo otra serie de números acá, ¿verdad? 5 más 4, más 8, 4 más 2, sabemos que la fórmula que he creado acá, que sería el valor de la celda E25 más la F25, se va a realizar de la misma forma para las otras dos celdas de acá. Entonces eso se llama arrastrar. Miren, solo agarro el puntito que está a la derecha, logran verlo, y lo arrastro. Y acá Excel está comprendiendo o está recibiendo una instrucción que la fórmula que creé aquí arriba, que es el valor de E25 más F28, más F25, perdón. De la misma forma, voy a calcular el monto total en la siguiente fila. Es decir, se brinca, pasa de la E25, F25, a la E26, F26. ¿Cómo logro esa sinergia? Pues arrastrando la fórmula hacia abajo. Pero en ocasiones van a haber, esto es lo que se le llama arrastrar a la acción de reproducir la fórmula de manera masiva. Y el que Excel brinque de una celda, de una fila hacia otra fila, o de una columna hacia otra columna, es lo que se le llama referencia relativa. Pero va a haber momentos que va a haber un dato en común para cada una de las fórmulas que tengamos acá, y es lo que le llamamos referencia absoluta. Es lo que vamos a aprender el día de ahora. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Me he expresado con esta parte? Excelente. Bien, el resto. Sí, pero tal vez con la práctica podríamos ya. Así es, ¿verdad? Ahorita estoy trabajando la parte, como les digo, teórica. Bien. Entonces tenemos esa parte, vean. Luego tenemos lo que se llama vincular, ¿verdad? Lo que ya conocíamos en su momento, que yo tomo el valor que se, en una celda, lo referencio o lo vinculo con el valor que yo necesito en otra celda. Y luego tenemos la referencia relativa y la absoluta que les decía. Por ejemplo, la referencia absoluta en una fila, bueno, puede existir, mejor dicho, referencia absoluta en una fila o referencia absoluta en una columna. ¿Cómo vamos a representar la referencia absoluta y la referencia relativa? La relativa, pues nada más el valor de la celda, ¿verdad? C25 más F25 sucesivamente. Pero la referencia absoluta va a venir con este símbolo, vean. Va a venir con un símbolo de dólar que lo pueden digitar, ¿verdad? Con Shift, en el caso mío es Shift 4. Y esto hace referencia a que esto da una indicación de que estamos dejando absoluto, o sea, que no va a brincar o que no se va a mover la columna, o sea, este símbolo de dólar aplica para la columna
Y este símbolo de dólar aplica para la fila. Acá estamos teniendo una referencia absoluta, como es columna fila, ¿verdad? De una celda, ¿sí? De una celda. ¿Sí? De una celda. Ya lo vamos a ver más adelantito. De una celda. Entonces puedo tener una referencia absoluta de celda. Si solo lo dejo acá, miren, o sea, solo dejo el símbolo de dólar a 7, estoy teniendo una referencia de columna, nada más. Si yo lo dejo a dólar 7, estoy teniendo una referencia en fila, ¿sí? En lo que es la parte de fila, acá. ¿Sí? En la parte de fila. Entonces, esa es la forma de representar la referencia absoluta. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Me van siguiendo? Sí. Bien, vamos a la práctica entonces. Les voy a compartir ahorita el archivo para que puedan, podamos descargar el archivo de trabajo y podamos practicar aquellos que estén directamente con la computadora y el que no, pues solamente se está, digamos, como de oyente, pues lo practique cuando haga el espacio. Muy bien, aquí está la encuesta. Bien, acá está la encuesta. Por favor, al momento de descargarla, me validan que lo han descargado. Primero bájenla y después llenan, ¿verdad? Ok, descarguen la información. Bien, ya llevamos 6. Perfecto. 10. Bueno, tenemos un buen público con 10. Vamos a ver cuántos más, unos 2 segundos más. 13. Por ahí les hacían un llamado, ¿verdad? Que participen con la cámara, ¿verdad? Mucho anónimo. Recuerden, con todo respeto, yo sé que no todos tenemos las mismas posibilidades, pero estamos en una etapa de una enseñanza en línea. Entonces, existe un compromiso de participar con una cámara y si en un momento dado hacen auditoría de INSAFOR, pues podría haber alguna inconveniencia con esa parte. Entonces, les digo que de vez en cuando traten de participar con la cámara. Si no, mejor juguemos Ouija, ¿verdad? A ver si invocamos a los espíritus que están ahí, porque muchos no les gusta participar, se vuelven muy anónimos, no comprendo por qué. Pero bien, miren, vamos a practicar lo siguiente. Sí, por ejemplo, vean, como les decía, si yo tengo acá una serie de números, ¿verdad? Bueno, aquí abajo lo tenía. Tengo una serie de números. Y digamos que la fórmula, el monto total que hemos recuperado es 7 más 8, digamos que es el valor F25 más F25. Al arrastrar hacia abajo, Excel pega un brinco de la celda E25 a la E26. Es decir, esta referencia que estamos haciendo acá es una referencia relativa en base a una fila. En base a una columna, perdón. ¿Por qué? Porque se está brincando de fila en fila, 25, 26, pero las columnas se mantienen. ¿Cuáles son las columnas que se mantienen? Se mantiene E y se mantiene F. Si yo me muevo hacia la derecha o hacia la izquierda, él brinca de la E25 más F25, brinca de la E, brincó a la F. Y de la F brincó a la G. Entonces es una referencia en base a fila. Esta es
le voy a poner referencia relativa, RR, ¿verdad? En base a columna y referencia relativa en base a fila. Perdón, acá está al revés. Y referencia relativa en base a fila y acá referencia relativa en base a columna. Es decir, en esta parte Excel ha brincado de fila en fila del 25, 26, 27 en temas de fila y acá se ha ido de la D a la F y de la E a la G en base a columna. ¿Se ha comprendido la forma de referencia relativa? Sí, sí. Sí. Bueno, en el caso de Francisco, yo lo comprendo, Frank. Ahí sí no hay problema, Francisco. Ahí yo comprendo esa situación, pero a veces cuando estamos en la hamaca o cuando estamos ahí en el sillón, en el huevón, ¿verdad? Ahí sí no, ¿verdad? Ahí no hay excusa como para poner la cámara. Así que, Frank, tú que venís trabajando todavía, no hay problema si la tenés apagada. Bien, veamos una referencia. Sí, Fran, no te preocupes, yo sé que te esforzas por salir adelante. Bien. Sí, igual yo, profe, voy manejando. Dale, dale, gente, no hay problema. En ese caso sí yo comprendo, ¿verdad? En ese caso comprendo. Bien, veamos la referencia absoluta, ¿vean? Imaginémonos que yo tengo que el monto total son 34, ¿verdad? Aquí ya hice una sumatoria de estos tres números y quiero sacar la frecuencia porcentual. ¿Se acuerdan en el colegio cuando trabajábamos la frecuencia porcentual en estadística? Bueno, para los que se acuerdan, la frecuencia porcentual era el primer valor entre el total. ¿Sí? Y ya como lo tengo en porcentaje, me da que este número de aquí, este monto, representa el 44.12% de este número de acá. Les pregunto yo, al arrastrar esa fórmula, ¿la manera de calcular la frecuencia porcentual es igual para cada una de las filas? ¿Para cada uno de los valores, sí o no? Es diferente porque agarraría el parámetro que hay entre los números. ¿Cuál parámetro? Está en silencio. Uno es 15, el otro es 13 y el otro es 6. Entonces ahí iría bajándolo el parámetro. Ok, muy bien, Ever, te comprendo. Pero te comprendo, pero yo le pregunto lo siguiente. Para todos sería igual porque está ganando el porcentaje. ¿Perdón, don Víctor? Para todos sería igual porque el porcentaje, pero cada cantidad la divide entre 34 y le va a dar un porcentaje menor. Ajá. Correcto, como fórmula sí, ¿verdad? Como fórmula sí, como procedimiento. Como procedimiento, siempre voy a dividir. Pero la celda. Ah, ahí sí vamos a distinto, pero como procedimiento nombre, es igual. Como procedimiento es igual. Un número, un valor. El total. Un valor por el otro. Así es. Pero ahora sí lo que dice Douglas, pero entre indicaciones de Excel, no. ¿Cuál es el valor común para cada una de estas? Que siempre lo voy a ocupar para dividir. El 34. Vean lo que voy a hacer. Muy bien. Vean lo que voy a hacer si solo lo arrastro. Si solo lo arrastro, como tiene una referencia relativa, ¿verdad? Divide G25 entre G28. Aquí lo arrastré. Divide G26 entre G29. Y como aquí no hay nada, me da un error que significa división entre cero. ¿Qué significa dividir entre cero? Sabemos que un número dividido entre cero, matemáticamente hablando, es infinito. Entonces, Excel no es que esté haciendo mal los cálculos, sino que nosotros no le hemos dado una instrucción correcta. Para eso ocupamos la referencia relativa. ¿Cómo la vamos a utilizar? Si sabemos que este número va a ser común para cada uno de estos, sabemos que la celda G28, vean lo que voy a hacer. Le voy a dar F4 y ya de una sola vez me coloca el símbolo de dólar. Si no, ustedes le colocan el símbolo de dólar antes de la mayúscula y el símbolo de dólar antes del número en la celda que quieren dejar absoluta. Le voy a dar enter, y cuando lo arrastro, vean lo que sucede, G25, G28. Se brincó de G25 a G26, pero como el G28 tiene el número de dólar, no se brinca. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Este entre este, y este entre este. Esto es
una referencia, ahorita, absoluta de cero. Dime. Eso era el parámetro que le decía, que como eran diferentes las numeraciones, iba a ser un porcentaje diferente en cada una de las filas. Correcto, correcto, está bien. Entonces, ¿pero lograron ver la aplicación de la referencia absoluta? Sí. Les voy a dar unos minutos para que creen esta pequeña tabla, ¿sí? Y hagan la sumatoria de los tres números, ¿verdad? Y luego saquen la referencia absoluta y traten de sacar el F4, porque algunos tienen dificultad para sacar el F4, porque tienen alguna laptop o algo por el estilo. Traten de hacer esa tablita. Tratemos de practicar eso y sobre todo lo que me interesa es que logren poner el símbolo de dólar, ya sea digitado o con presionando F4. Teacher, perdón, tengo una pregunta. Dime, Alexis. Yo ya más o menos he visto ese caso, por ejemplo, así de lejito, ¿verdad? Pero a veces me he fijado de que solamente ponen un signo de dólar en un solo lado. Entonces, ¿podría explicarme por qué o cuál es la diferencia? Vamos, ya vamos a eso, Alexis. Es que ahorita vamos por parte, ¿verdad? Vamos a la referencia absoluta por celda, ya vamos a ver la referencia por fila y por columna, que es ahí donde tú me estás mencionando. Ah, perfecto, perfecto. Gracias. Ahorita lo que necesito es que practiquen esto. Me validan cuando lo tengan listo. Me van validando cuando logren practicar para ver ya, por ejemplo, Isaac ya me está validando para poder ir avanzando. ¿Quién más? ¿No han tenido dificultad para sacar el F4? ¿Les ha quedado de esta forma acá la fórmula? Fíjense que aquí me estoy adelantando a enseñarle fórmulas y todavía no tienen la base para hacer fórmulas, por eso que les digo que ahí se rompe el huevo y la gallina, ¿verdad? Primero tendría que enseñarles a hacerle fórmulas y después la referencia, pero ahorita les estoy enseñando referencias y para eso necesito fórmulas. Bien, por acá mandaron un detalle perfecto, ¿sabí? Uno más que me valide y avanzamos. ¿Cómo vas, Harold? Aquí voy revisando. Ok, muy bien. Para mientras voy a pensar el ejercicio de lo que preguntaba Alexis. Quiero ver acá. Digamos que aquí tengo el valor y tengo el precio unitario. Tengo la cantidad, perdón. Cantidad 1, cantidad en el mes 1. Sí, cantidad en el mes 1, cantidad en el mes 2 y cantidad en el mes 3. Y acá tengo el precio unitario. Entonces voy a poner aquí la venta del mes 1 lo que les digo con el teclado. Mire cómo me dificulta la digitación. Lástima que ha pasado el día maestro para que me trajeran un teclado de regalo. Bien, acá tengo la cantidad,
100, 125, 130, 150, 140. Y veamos lo siguiente, el precio es 1.75. Voy a avanzar ahorita. Entonces veamos, ¿cómo calculo la venta del mes 1? ¿Cómo lo calculo? ¿Ah? ¿Cómo lo calculo la venta del mes 1? Sería P32 por H32. H32, perfecto. Lo que estamos diciendo es multiplico la cantidad, ¿verdad? Por el precio unitario. Me da que en ese mes se vendieron $175. Pregunto nuevamente, a nivel de fórmula, ¿la fórmula para calcular la venta del mes 2 es lo mismo? ¿Precio unitario por cantidad? ¿Así a nivel general es lo mismo? ¿Sí, sí o no? Sí, sí. Sí, perfecto. Entonces, vean lo que va a ocurrir. Como esta fórmula que he ocupado, que he determinado acá, se aplica tanto para el lado derecho como para el lado izquierdo, ¿sí o no? Entonces, yo quiero que haga lo siguiente. Miren, aquí pone atención. Yo quiero que haga lo que es siguiente, que multiplique este precio por este que está acá. Voy a duplicar este acá. Este por eso que está acá. Entonces, necesito que la fórmula se brinque de acá, de la E32 a la F32, pero que no se brinque el 1.75. El valor que está en la H32. Y cuando lo arrastre hacia abajo, aquí voy a poner otro 1.85 y 1.95, que se brinque de la H32 a la H33. ¿Para qué? Para que cuando multiplique aquí, multiplique este por este. ¿Me explico con esta parte? Veamos el ejemplo para que me explique mejor. He multiplicado 100 por 1.75. Yo no quiero que se mueva, que no brinque de columna en columna. Entonces a la columna le pongo un símbolo de dólar. ¿Lo logran ver aquí arriba? En la barra de fórmulas. Solo a la columna le pongo un símbolo de dólar, a la H. Pero no a la fila. Le doy enter. Vean lo que va a ocurrir. Lo arrastro a la derecha. ¿Y qué ocurre? Multiplica F32, que es 125, por H32. Luego multiplica G32 por H32, que es el valor de 1.75. ¿Lo logran ver hasta acá? ¿Me van siguiendo? Sí. Bien. ¿Qué no. pasa si arrastro esto? Yo lo que quiero ahora es, lo que necesito ahora es que brinque de la E32 a la E33, de la F32 a la F33 y así sucesivamente, pero que ya no lo multiplique por 1.75, sino que por 1.85. Entonces, solo lo arrastro y lo que está multiplicando es E33 por H33. ¿Qué ha ocurrido acá? Se ha brincado el precio unitario de la 32 a la 33, pero cuando me muevo a la derecha, siempre se mantiene H33. ¿Por qué? Porque le he dejado fija la columna. Como de aquí para acá no se mueve de fila, siempre se mantiene el 33. Pero la H no se va brincando porque aquí si le quito le quito el símbolo de dólar, pasaría de H a I. Aquí pasaría de I a J y aquí pasaría de J a K. Pero como le he dejado el símbolo de dólar, la fila, como se corre en el mismo rango, no hay problema, pero se mantiene la columna. Esto es una referencia por referencia relativa por columna. ¿Lo han visto? ¿Se logró comprender, Alexis? Perfectamente, gracias. Muy bien. ¿El resto del equipo cómo está? ¿Lo lograron ver? Sí, ingeniero. Muy bien. Entonces, con este preámbulo que hemos hecho, sí, con este preámbulo que hemos hecho, comencemos a desarrollar los ejercicios. En esta tabla tengo, sí, en esta tabla tengo, acá, miren, tengo la venta de un respectivo año, ¿verdad? Con
de un periodo de 3 meses, enero, febrero y marzo, tengo 3 vendedores ordenados por código de vendedor y los montos que han vendido, ¿verdad? Y acá en la otra hoja tengo el siguiente año, siempre con los mismos meses y los mismos vendedores con su código y los montos que han vendido. Quiero crear una tabla donde pueda ver de una manera tabular lo que vendió Manuel Murillo en enero 21, febrero y marzo, y lo que vendió, o sea, lo que vendió cada uno de los vendedores en cada uno de los meses según el año. Para esto, me voy a asegurar de que el orden de los vendedores esté correctamente como está acá, o sea, que esté 1, 2, 3, vendedor 1, 2, 3, vendedor 1, 2, 3, en ese orden que vaya quedando para cada uno de los meses, en el año 21 y en el año 22. Entonces aquí vamos a vincular. ¿Cómo voy a vincular? Le voy a dar igual a este valor que está acá. O sea, ¿qué está diciendo? Que la celda E6 va a tomar el valor que está en la G3. Le doy Enter y tengo $18,000. Le voy a dar copiar y lo voy a pegar como fórmula. Ya vimos los pegados, ¿verdad? Por eso les digo que aquí lleva como una insumo la clase anterior. Y ya puedo calcular que, digamos, estoy vinculando este valor con este valor con este otro con este y este otro con este. Reviso que los valores sean correctos y dice 18, 16 y 17. Ok, muy bien. Estamos bien con los valores. Voy a crear el siguiente vínculo. 22,650. Ya hice el primer vínculo. Como está ordenado, esta tabla resumen está ordenada tal como aparece acá, vendedor 1, 2 y 3. Entonces puedo pegar porque hay un orden correcto. Lo pego como fórmulas. Me da 31 y 16,950. Lo que estoy ganando acá es que en esta tabla puedo ver los totales por mes. Y si le agrego una columna adicional acá, puedo ver los totales por vendedor. ¿Cómo van a ser los totales por vendedor? Pues aquí aplico la función suma, ¿verdad? Ahorita no se preocupen porque más adelante les voy a enseñar estas funciones si no las conocen. Y luego trabajo el año, el mes de marzo, con el mismo sentido, y he creado una vinculación de un dato en una misma hoja, o sea, que el dato se encuentra en una misma hoja. ¿Se ha comprendido hasta acá? Sí. Bien, correcto. Practiquémoslo y mandan correcto. Evidencia, por favor, perdón. Correcto. Muy bien. Practiquemos y mandan evidencia. El que logre mandar evidencia, se lo agradecería. Gracias. Acá tenemos evidencia de siempre de Savi, muy bien. Perfecto, ahí arréglenle el tamaño de la letra, donde dice Glenda, ¿verdad? Pónganle tamaño 11 en la fuente. No sé por qué siempre lo quito y queda. Solo voy a quitar un momento la pantalla. ¿Quién más está practicando?
¿Solo Sabi está practicando? ¿Puedo avanzar o alguien más está practicando? Muy bien, Douglas. Por acá, teacher, yo estoy presente. Estoy conectado en dos dispositivos. Entonces, yo. Aquí estoy poniendo atención. Gracias. Ok, Dula. Sí, estoy viendo que mandaste ahí evidencia, pero acá Alan, bien. Y ya resuelvo mi problemita por acá y vuelvo a lo mismo. Ok, bien. Disculpa. ¿Estás aquí en el país, Douglas? Sí, estoy desde, bueno, llegué tarde. Yo salgo un poquito tarde. Me incorporé a la clase lo más rápido que pude. Venía saliendo de mi trabajo. Perfecto, no te preocupes. Bueno, gracias. Bueno, muy bien. Entonces voy a seguir avanzando. Ya veo que mandaron bastante evidencia. Acá, como repito, hemos hecho una vinculación de un dato que se encuentra en la misma hoja, ¿verdad? En la hoja que se llama vincular. Pero vamos a hacer una vinculación de un dato que se encuentra en otra hoja, o sea, es decir, acá, en la que está en el año 2022. Nuevamente, para poder vincular, tiene que estar ordenado en el mismo, tiene que tener el mismo orden que acá, ¿verdad? Vendedor 1, 2 y 3, 1, 2 y 3, 1, 2 y 3. Vean el nombre también, porque, digamos, el vendedor 1 se llama Manuel, y acá tiene Manuel, ¿verdad? Entonces, vamos a vincular en otra hoja. Ya lo habíamos visto, pero aquí lo estamos terminando de reforzar. Le doy igual y le digo que capture este dato. Miren, ¿cómo hago? Le doy igual, luego le doy clic a la hoja y le doy clic en el dato que quiero capturar. Acá yo les he dicho, lo importante es que entiendan la sintaxis. ¿Cuál es la sintaxis? O sea, como la dirección que está tomando Excel para jalar este dato. Este es el nombre de la hoja, miren. Año 2022 y el signo de admiración de cierre me está diciendo de que eso hace referencia a la hoja de donde está tomando el dato. Y el G7 hace referencia en la celda que está tomando de esa hoja. Incluso ahí me lo selecciona. Miren, 32.786.25. ¿Me explico con esta parte? ¿Cómo va la sintaxis? Bien, entonces, digamos que acá voy a terminar de hacer la relación. Sí, voy a terminar de hacer la relación. Hago la copia de las fórmulas, ¿verdad? Acá no se preocupen, aquí lo que está sucediendo es que el número es demasiado grande. Le doy doble clic acá y ya me lo recupera, miren. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué ventaja tenemos con esto? Que si yo le cambio la venta acá, miren, le cambio la venta acá, le pongo 19.375, vean, acá automáticamente se cambia. Esta tabla de aquí no la ocupo para corregir, sino que la ocupo en la tabla madre, que sería esta de aquí y sería esta de acá. Entonces, tenemos una vinculación en un dato en una misma hoja, basta con colocar la ubicación de la celda y una vinculación con el dato en otra hoja. Les decía, el nombre de la hoja cerrado con un signo de admiración hace referencia a la hoja donde lo está tomando y el G6 hace referencia de la celda donde lo está tomando. Si me he explicado con eso, procedamos a hacer este cuadrito. Procedamos a trabajar con esa vinculación.
Bien, acá tenemos ya una tabla llena por parte de Xavi. ¿Alguien más? Muy bien, Alan. Uno más para avanzar. Bien, entonces, en aras del tiempo voy a avanzar. Veamos ahora la referencia absoluta, vean. La referencia absoluta va a trabajar de la siguiente forma. Miren, tengo el costo de un producto y tengo el precio final. El monto a lo cual quiero ganarle a ese producto, ¿verdad? El margen que le quiero ganar es del 25%. Entonces, la ecuación quedaría el costo del producto por la ganancia, es decir, 71 por 1.25, por ejemplo. Entonces, acá vamos a comprobar una referencia absoluta. ¿Cómo hago para calcular el precio final del producto 1? Sería el precio que está, el costo que tenemos en la E5 por el margen, ¿verdad? 1.25. Le doy F4. ¿Por qué? Porque este valor que está acá va a ser igual en cada uno de los productos que tengo, porque a todos les voy a ganar el 25%. Le doy Enter. ¿Y cuál es la ventaja de utilizar referencias absolutas y relativas? Estoy multiplicando E5 por B5, pero B5 lo dejo como absoluto. Como yo lo voy a correr hacia la derecha, lo que va a suceder es que se va a brincar de E5 a F5, o sea, va a multiplicar 75. Y como este está en absoluta, siempre va a multiplicar 75 por 1.25, 86 por 1.25, y así sucesivamente. Entonces, basta con dejar absoluto la B5 y lo arrastro hacia la derecha. Si tienen alguna duda, pues multiplico este valor por 1.25, que es el que está allá, y me da 93.75. Es decir, sí está funcionando la fórmula. Eso es una referencia absoluta. ¿Lo lograron ver? Pues bajemos ese cuadrito. Bien, esto que estamos practicando acá es una referencia absoluta. He utilizado dos símbolos de dólar, ¿verdad? El que le he puesto antes de la columna, o sea, en la letra mayúscula, y el que le he puesto antes de la fila, es decir, en la fila. En el número. ¿Alguien más? Solo hay dos ahorita. ¿Alguien más está practicando? Así avanzamos. Bien, Isaac. Bien, vamos a avanzar entonces. Sí, vamos a avanzar. La siguiente parte, pues, es una referencia con columnas. Ya lo habíamos visto. Miren, multiplico el precio unitario por las cajas. Acá lo que hago es multiplico este valor por las cajas.
como lo voy a reproducir a la derecha, no habría ningún problema de hacerlo a la derecha. Pero cuando lo baje hacia abajo, quiero que de aquí se brinque para acá y de aquí se brinque para acá, ¿verdad? Así sucesivamente. Entonces lo que voy a poner es una referencia absoluta al precio, donde le pongo el símbolo de dólar a la letra mayúscula, para que no se, cuando lo gira, la, cuando lo mueva a la derecha, no se mueva de la E a la F, o, vice, o sucesivamente, ¿verdad? Sino que se mantenga siempre en la columna E, pero cuando lo arrastre hacia abajo, quiero que se mantenga fija, quiero que sí la fila sea dinámica. Entonces, lo arrastro a la derecha, vean, me queda E6, 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 pero cuando lo arrastre hacia abajo, lo copie como fórmula, se mantenga fija, vean, la columna, pero no la fila, E7, E8, pero si lo muevo hacia la derecha, sí se que mantenga fija, E7, E7, E8, 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 E9, y así sucesivamente. Esto es lo que se llama una referencia relativa por columna. ¿Lo han visto? Saquemos esa tabla, por favor. Saquemos esta tabla ya para terminar. Muy bien, aquí tenemos un avance. Y qué bueno que los que están mandando avance respetan el formato de la tabla. Miren, o sea, estamos, me están demostrando que la clase de los tipos de pegados se entendió o por lo menos capturaron la información y a la vez tienen cuidado con no perder el formato de la tabla. Yo les decía que en unas ocasiones se vuelve bien delicado cuando lo trabajamos de esa forma. Bien, voy a avanzar con el último y los dejo practicando para todos aquellos que están con la parte. Entonces acá tengo el mismo ejercicio, solo que ordenado de otra forma, miren. Quiero ver. Acá no sería precio, ¿verdad? Sino que sería costo, por eso que no me ubicaba. Sería costo y el precio final sería el costo por 1.25. Entonces, cuando lo arrastre hacia abajo o lo dé copia como fórmula, yo no quiero que se, no quiero que se brinque. Quiero que se mantenga fija esta fila, 5. Le doy 71 por las, el valor que está acá, ¿verdad? Por este valor y dejo el símbolo de dólar, lo dejo antes del número. Entonces me queda 88.75 y al pegar la fórmula, vean, siempre me va a quedar F13 por C5, F14 por C5, se mantiene la fila, miren, se mantiene la fila acá, F15 por C5, F16 por C5 y así sucesivamente, ¿verdad? Usted me va a decir, mire, pero esto como que fuera una referencia absoluta, mejor dejo fija la celda. Sí, pero si en un momento dado, digamos que tuviéramos otra columna acá y tuviera esto, ¿verdad? Entonces, acá lo que haría es lo siguiente. Miren, solo lo copio y ya Excel multiplicaría este valor por este valor que está acá. O sea, al momento de arrastrarlo, ¿verdad? Aquí porque me tendría que, quiero ver.
que había sacado acá, H14 por C5. Bueno, voy a tener que, tendría que ordenar esta parte de acá. Pero acá tenemos C5 por el valor del costo. ¿Preguntas hasta acá? Muy bien, entonces estos 4 minutos que quedan, tratemos de hacer los ejercicios, que es la práctica que tendríamos para esta clase. Practiquemos lo que falta, 3 minutos. Bien, procuremos mandar los ejercicios, ¿verdad? Independientemente en el momento que estén en el. Bien, ¿cómo vamos? ¿Preguntas hasta acá? ¿Preguntas, comentarios? ¿Todo bien? Muy bien, entonces nos vamos a quedar hasta acá. El día de mañana vamos a continuar. No olviden avanzar con la plataforma. No olviden practicar. Estos ejercicios, como les digo, trato de subirlos más tarde a las 10 de la mañana. Ya está el video en la plataforma. Por ahí les mandé el link de la lista de, o les voy a mandar el link de la lista de videos para que tengan todos los videos de una sola vez. Y pues nos vamos a quedar hasta acá. Pasen una feliz noche y primero Dios nos vemos el día de mañana. Gracias, igual. Feliz noche a todos. Una pregunta. ¿Sí? ¿Puede revisar a ver cómo llevo lo del progreso? Solo has trabajado el 66% de la unidad 1 y la unidad 2 está al 100%. No, pero ahorita véalo. ¿Sí? Eso parece. Ah, ya está al 100% las dos unidades. Ah, okay. Bueno. Bueno, gracias. Feliz noche. Feliz noche a todos.